La que se va de mí, se va, se fue. Para aquellos que disfrutan de la música popular, hoy tengo un invitado que es de acá del Tolima y que pues también es muy conocido a nivel nacional y por qué no internacional. Él es Darío Darío, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Mayra, muchas gracias. Para la gente de Cero X3, qué bonito programa, así que se debía llamar todo Cero X3, descomplicados. No, primero que todo, mil gracias a ustedes por la oportunidad que me dan para saludar a mis paisanos, a la gente de Ibagué, a la gente que siempre en los conciertos grandes siempre nos acompañan, cantan nuestra música, y lo que hacemos y lo que venimos haciendo se lo entrego de todo corazón para toda la gente de Ibagué. Bueno, Darío Darío, ya son 20 años de carrera musical. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ay Dios, nos estamos volviendo viejos, pero bueno, seguimos despechados. No, es una experiencia muy bonita porque en 20 años y con la música popular he conocido mucho al mundo entero, puedo decir, porque he estado en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos. Hace poco estuvimos en Bolivia, otro país muy bonito, ¿verdad? En Venezuela, Ecuador, Perú. Y lo que nos faltan por conocer, y eso se lo agradezco a la música popular. Bueno, y ahora también es Ibagué con tu nueva producción, Me Cansé de la Moza. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, Me Cansé de la Moza. Este es un tema nuevo que estamos lanzando. Este es un abrebocas del trabajo discográfico que viene ya completamente a finales de año, Dios mediante. Pero ya está en todos los medios sonando. Y en YouTube está también el video leak. No más que está en este momento incursionando de Me Cansé de la Moza. Ojo con eso, Me Cansé de la Moza, no se les olvide, Me Cansé de la Moza. Darío Darío, ¿cómo decide hacer esta canción? No, esta canción es de un compositor, un señor muy querido él, Adolfo Culma, del municipio de Natagaima, Tolima. Vuelvo y lo digo, en la rueda de prensa siempre digo que yo, la verdad, para componer, Mayra, poco, porque me gusta dormir bastante y eso para no trasnocharre, madrugar a buscar los problemas para sacar una canción. Siempre estoy muy pendiente de el esquema que trae el tema y los arreglos musicales, y también con mi hermano Santo Yesí, que es mi manager y también artista, que es el que me ayuda ahí para buscar un tema, siempre llevando la línea de Darío Darío. Los títulos, por eso se llama Me Cansé de la Moza. Bueno, y no podemos despedirte sin antes que nos cantes esa nueva canción que tiene Darío Darío. Bueno, dice: siempre mi mente vivía confundido, a partir de hoy mi alma será dichosa, de hoy en adelante cambiará mi vida, porque al fin pude dejar a mi moza. Muchas gracias. Por último, un saludo a todos los televidentes de Cero X3. Para todos mis amigos paisanos, televidentes de Cero X3. Y además, buen consejo, Cero X3. Dios les bendiga. Muy buena tarde. Saludar.